Muy buena gente, ¿cómo están? Acá el Rocco los saluda. Acá estamos con un gran juego. Lo jugué cuando era pequeño. Este juego data del 2000 y 2002, 2004. Es un juego del Señor de los Anillos, obviamente. Se llama La Batalla por la Tierra Media. Es un RTS del Señor de los Anillos. O sea, ¿qué más puedes pedir? Es un Age of Empire, pero del Señor de los Anillos. Y la verdad que venía con ganas de grabarlo. Tuve algunos problemas con las grabaciones cuando lo hice. Acabo de subir en un directo una partida haciendo la campaña del mal. Y dije, ¿por qué no reintento subirlo a YouTube con una campaña del bien? Así que bueno, espero que les guste. Vamos a probarlo, vamos a jugar la campaña del bien. Tengo la idea de hacer una serie de la campaña del bien. Así como una serie en YouTube. Y a la vez hago directo todos los días y voy a empezar a también hacer la campaña del mal en directo. Así que si están interesados, hago directo prácticamente todos los días. Juego variedad, juego un poco de todo. Van a encontrarse con que un día juego un juego y otro día estoy siguiendo otro. Pero bueno, intento terminar los juegos que estoy jugando. Pero ir variándolo porque no me gusta esto de que estás todo el tiempo jugando el mismo juego por toda la eternidad. Me gustan mucho los juegos RTS, me gustan mucho los juegos 4X y bueno. Dije, qué buena oportunidad de mostrar un juego como El Señor de los Anillos, La Batalla por la Tierra Media. Así que vamos a darle, vamos a ir a un jugador. Campaña. Campaña del mal es la que estoy haciendo en directo. Vamos a hacer campaña del bien. Vamos a ponerla en normal. No creo que sea muy difícil. Si vemos que está muy complicado, lo podemos ir mediando eso. El juego está completamente en castellano. Voces en castellano, eso es espectacular. Tenemos el mapa. Mordor es la tierra del señor oscuro Sauron. Domina la tierra y a aquellos que entran en ella. Sauron ha declarado la guerra a toda la Tierra Media. Debe ser detenido, o la oscuridad lo cubrirá todo. Ahora es el hobbit Frodo Bolsón el que porta el anillo, custodiado por una compañía escogida de entre los pueblos libres de la Tierra Media. El anillo único debe ser llevado al Monte del Destino para ser destruido en los mismos fuegos en los que se le dio forma. Espectacular, yo espero que no tengamos un problema de copyright. Este juego tiene música de las películas, tiene imágenes acá en el círculo este que ven acá abajo. Hay imágenes de la película. Pasó lo mismo con la campaña del mal, así que es un espectáculo. Vamos a intentar hacer al menos la primera campaña. No quiero hacer un video muy muy largo porque bueno, últimamente los videos largos creo que no llaman tanto la atención. Pero me gustaría terminar la primera campaña, o sea, ¿cómo se le dice? El primer capítulo de la campaña del bien. Vamos a dividirlo como capítulos. Vamos ahí, ven, miren, ahí aparecen ellos caminando, ven, de la película. Un espectáculo. Yo soy bastante fan de las películas, me agarró en un momento donde me volvió loco. Me gusta mucho todo lo que es fantasía. Ahora tengo los libros, estoy empezando a leerlos, así que vamos a ver si no me llevo una desilusión leyendo los libros en comparación de lo que el libro sea mucho mejor que las películas. Pero la verdad que las películas son espectaculares. Cada tanto hay un ritual de ver las películas, no puede faltar. Bueno, hay que ir a Moria, más uno de energía. Es la misión, ahí estaríamos como con los personajes caminando en el mapa. El mapa llega un momento donde te dan para elegir para dónde quieres ir. Eso está bastante bueno también. Como empieza a haber más de una zona y puedes elegir por dónde quieres ir. Eso está muy copado. Acá dice la comunidad. Aragorn, Boromir, Gandalf, Gimli, Legolas, Frodo, Pippin, Merry y Sam. Yo soy muy malo con los nombres. Pero bueno, ahí están los nombres de todos. Y vamos a estar en las minas. Esta campaña, esta partida, digamos, ya la jugué, pero tuve problemas en la grabación, como les dije. Esperemos que esta vez no haya ningún problema, que se escuche bien y todo. Estoy re emocionado con este juego, la verdad. Me gustan mucho los juegos de estrategia, de RTS y de 4X. Y la verdad que un juego que mezcle justamente los géneros que más me suelen gustar a mí con El Señor de los Anillos está muy bueno. Yo en directo suelo jugar de estrategia, de gestión.
con estilo también simulación, o sea, hago variado dentro de lo que es el género estrategia y gestión. Busco juegos variados y distintos para ir mostrándoles a los chicos que entran al canal. Mucha gente ha visto juegos que no conocía y que se coparon con los juegos, así que bueno, están invitados a la tarde todos los días, horario argentino, más o menos 6, 7 de la tarde, estoy en directo. Y quiero empezar a darle más bolilla a YouTube en el tema de los... Lo llaman mina. Una mina. No quiero Esto no es una interrumpirlos. mina, es una tumba. Solo nos queda una opción Falta ahora, subtítulos por las dudas que no se entienda algo, pero es un espectáculo esto. Mirá, estamos con todos. Como les decía, hago directo aproximadamente a las 6, 7 de la tarde todos los días, horario argentino. Se quieren pasar a saludar. Nunca deberíamos haber venido aquí. Confiemos en que nuestra presencia pase inadvertida. Esta campaña nada que ver con la del mal. La del mal empezamos con Saruman. ¡Rechazarlos! ¡Rápido! Empezamos con Saruman solo y con ejército. No tenemos tanto. Aprendí que, por ejemplo, estos cositos en esta campaña son dan Ese, experiencia, espero que suben sea rango. comestible. Así que quiero ir viendo a quién utilizo para agarrarlos, porque si no, la máquina lleva a cualquiera, ¿no? La riqueza de Moria no se contaba en oro ni en joyas. Otra cosa, para hacer un juego de 2000, 2004, si no me equivoco, muy bien se ve, la verdad que me parece espectacular. Manteneos alerta. El Hay juego seres tiene un más tema de activos que en la estos resolución no cortos era a espacios. 1080 o a 1080, y bueno, entrando en una parte le puedes modificar eso, y también es un espectáculo que lo podamos modificar. Si no, la pantalla se vería mucho más chica, o sea, con bordes Silencio, negros en los los rasgos están costados. cerca. Estamos, bueno, esto es parte de la peli, obviamente no va a ser Acá, idéntico a la peli, pero bueno, las se situaciones acercan los rasgos. son reconocibles de las pelis. Los personajes tienen No puede ser que cada. existe una criatura así. Cada uno tiene como una habilidad. No lo harás. Lucha conmigo si te atreves. Pero bueno, vamos a jugar así como estamos. No creo que nos volvamos locos con el tema de la habilidad. Lo que podemos hacer es que son muchos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podríamos hacer control 1 hasta control 9, pero no sé si es necesario. El tema de las habilidades también las noto medias raras, porque a veces este tiene la T y la D, este tiene la T y la P, por ejemplo, ¿entienden? Entonces no siempre tienen la misma letra, no sé por qué hacen eso. Tendría que tener todas las mismas letras, entonces depende del personaje que estás usando, elegís, pero no. Le puse que los diálogos estén altos porque quiero que se entienda cuando están hablando los personajes. Además, ya que está en español, lo aprovechamos. Tenemos una habilidad que la vamos a usar ahora, que es la habilidad de curación. Cura unidades, reemplaza a un muerto de batallón. Los héroes se curan automáticamente, consiguen una bonificación de 50% de daño pasivo. Somos todos héroes, así que vamos a ir con esta rama. El juego tiene sistema de leveo y sistema de Frente. niveles. A Gandalf ya lo pusimos nivel 3. Me parece que Gandalf siempre. Yo soy medio fan de Gandalf. Me gustan los magos y Aquí ha Gandalf habido siempre un me mal que gustó. nunca duerme. Humanos. Más tragos, amor. Gandalf tiene En este mundo no hay lugar para ti. este poder, que es una locura. Miren cómo explotamos a todos con Gandalf. Le voy cogiendo el tranquillo. Tendríamos que haber ido por el paso de Rohan. ¡Silencio! Bueno, esto de la primera peli. Bueno, si le vieron las pelis, se van a Esto sentir es bastante insoportable. identificados. ¡Destruidlos! ¡Un troll de las cavernas! ¡No demostréis ningún miedo! Mira, Gandalf, a lo loco. Gandalf, ¿Eso es un troll? tira mucho más hechizos Gandalf en este juego que en lo que vimos en las pelis. ¿Qué es esto? Ya Gandalf no puede Algo de subir de buena nivel. fortuna para nuestra Vamos a compañía. ponerle a Aragorn más nivel. El nivel máximo me parece de esta zona es 3, así que vamos a ir viendo qué niveles. Aragorn también me gusta bastante. Yo era Team Legolas, pero ahora yo no soy tan Team de los elfos. Pero de chico tengo hasta un muñeco de acción así, de los Silencio. buenos. No, no me calles, viejo, déjame explicar. Uno bueno de Legolas que está espectacular. No tengo recuerdos de este lugar. Acá, si nos quedamos No es quietos nada. con estos personajes, se van a ir curando. Es la pasiva que pusimos. ¡Trasgos! ¡Atacad! ¡Atacad! Ah, mira este poder no tiene sentido del señor. El señor Gandalf está a otro nivel.
Aragorn, estamos contigo. Fíjense que los reventamos en dos pedos. Si escuchan ruido de mate, es que estoy tomando mate. No puedo estar sin tomar mate, mil disculpas si escuchan un ruidito, pero bueno, es el Rocco mateando. Si pasan por los directos también van a ver que estoy mateando siempre. Acá hay bichos. No creo que necesitemos mucho acá. Aragorn, ¿qué tiene? Ahí Aragorn tiene uno que cura. Ahí hay que atacar, chicos, hay que atacar. En este mundo tenemos que seguir adelante. ¡A todos! ¡Este es mi día de suerte! Perfecto. Ya tenemos a Aragorn full level también. Así que vamos a intentar darle level a Legolas. Vamos a ir en orden. Vamos a darle un poco de level a Legolas también. Los personajes, las unidades también tengo entendido que suben de level. No tengo muy bien, no entiendo muy bien cómo es cuando pasas de una partida a la otra. O sea, de un capítulo al otro, cómo es el tema. Pero bueno, ven, no, esto es espectacular. Yo cuando hago directo tengo cámara, pero me parece que para hacer videos en YouTube lo mejor que puedo hacer es esto, así se disfruta. También pasa que cuando haces directo estás con el chat y estás hablando. Entonces me gusta esto de hacer videos para YouTube directamente, solamente para YouTube, para no perder el... O sea, no distraernos tanto, aunque yo esté hablando y esté charlando con ustedes. Acá no sé qué hay que hacer. Se supone que... mirá, me faltaba uno. ¿Por qué este estaba tan lejos? Estaba faltando aquí un personaje. Ahí está. Hijo de Fudi, señor de Moria. Ha muerto entonces tal como yo temía. Acá sabemos que se nos pudre. Debemos continuar. No podemos detenernos. Espero que no les esté aturdiendo el volumen de los personajes. Pero quería que lo escuchen bien. De última lo puedo llegar a bajar un poquitito. Vienen los trasgos. Muy bien, ya estamos en la mitad del video. Este es el momento incómodo que te pido que te suscribas y le des a la campanita si te está gustando lo que estás viendo. Y también es el momento de la pregunta. Y mi pregunta para ustedes es: ¿qué película te gustó más del Señor de los Anillos? Espero que les guste el video y sigan disfrutando. Chau, chau. Vienen los trasgos. ¡Cuidado! ¡Vuelve a la oscuridad! ¡Hay que echarlos! ¡Easy peasy! ¡Desaparece! ¡Atrás, criatura inmunda! ¡Frodo! ¡Bestia inmunda! Estamos todos full vida casi. Vamos a hacer esto. Legolas, apúntale al ojo. ¡Vamos! Ay, es con secundario, siempre hago lo mismo. Aragorn, detrás de ti. Pippin está recibiendo mucho daño, vamos a alejarlo a Pippin. Esta es mi espada. Aragorn que tire el poder. Un momento. Acabaré con ellos desde lejos. Acabaré con ellos desde lejos. Ahí nos curamos todos, así que estamos perfectos. ¡No os separéis! ¡Tengo que detenerlos! Ahí está, perfecto. Están bien leviados. Si empezás a tirar los poderes es muy fácil. Tenemos lo de... Ah, vienen más. Mejor me callo. ¡Ayudadme! ¡Auxilio! Hacemos esto. En este mundo no hay lugar para ti. Listo. Destruiré al enemigo. Focalizamos. Estamos todos bastante bien de vida. Al puente de Cazandú. Me había olvidado que Aragorn tiene curación. No, la verdad no me acordaba de eso. ¿Qué tenemos acá? Todos los campesinos reciben armas no sé qué. Cura unidades. Vamos a llevarnos este también. Que el curar unidades creo que también contaría para los héroes. Yo creo que sí. Aunque dice batallones, yo creo que los héroes también se tienen que curar. Prácticamente estamos full vida. No hay problema con eso. Salimos por acá. Insisto, para mí yo tengo un recuerdo de que se veían peores los juegos en esta época. 46.
Están contando las muertes. Me parece que el juego se ve muy bien. ¿Seguro que no quieres dejarlo, maestro enano? Sam está recibiendo mucho. Nos quedamos acá. Que se vayan curando un poquito. Sam es el que más recibió. Vamos a ver si con Legolas. Con Aragorn podemos curarlo. Prefiero esperar y curarlo. Va, en realidad, a ver. Están por todas partes. ¡Corten a los pequeños! ¡Desaparecen! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahí nos curamos. Tiramos este poder. Su autor te manda. Debe acabar. Con este señor. Las flechas volarán. ¡Con cuidado! ¡Rápido, corre! Bueno, una cosa que pasa mucho es que si señalas un enemigo y se muere, se quedan quietos. Pero no pasa nada, agarramos a Legolas, vamos a subir a Legolas, estamos en orden. Ya todos son level 2, así que bastante bien. Y ahora viene un Balrog. La verdad que no me acuerdo dónde tengo que ir, pero acá estamos. Estamos en la parte del Balrog que nos van a perseguir. Tenemos que salir corriendo. Va a haber enemigos disparándonos. Bastante cinematográfica. Me gusta la partida esta. Nada que ver con la del mal. La del mal empezás haciendo ejército como un loco y están contra los Ents. Acá estamos más en modo los héroes contra todos. Que es mucho más épico tener a todos los héroes y toda la compañía, la comunidad. Espero que les esté gustando. A mí la verdad que lo que le digo, RTS y Señor de los Anillos, mis sueños húmedos. Acá nos tenemos que ir yendo y atacando, me imagino. ¡Cuidado! ¡Malvada criatura! ¡Exterminadlo! De vida estamos bastante bien, hay que seguir corriendo. No me quiero olvidar a nadie, creo que... No, Sam... Me olvidé a Sam. Siempre me olvido un enano. Cuando digo enano es un hobbit. Obviamente. Ahí están todos, ¿no? Sí. Listo. El mapa está un poco lejos. No entiendo muy bien quién queda y quién no queda atrás. Acá aparece el barro. Esta, la primera vez que lo jugué, perdí. Yo no sé si el juego me va a dejar guardar ahora. El juego tiene un problema también. Que una vez me pasó eso. Que no guardé. No guardé. Acá tenemos la partida del Roco directo y la campaña bien del Roco. Vamos a ver si podemos guardar sobre esta. Total, es la misma campaña del bien que yo había grabado antes. Vamos a guardar acá. Perfecto. Esta batalla la perdí porque no entendí lo que tenía que hacer. ¡Atacar! Básicamente hay que ir pegándole y esquivar. En este mundo no hay lugar para ti. Y ir curándonos. Hay que esperar a tener las habilidades e ir esquivando al Balrog. Yo pensé que era un mano a mano a full, a cara de perro, y no es a cara de perro, hay que quitearle un poquito al bicho en lo posible, y cuando tenemos alguna habilidad le intentamos pegar. ¡Destruidlos! Le pegamos, nos alejamos. Nos está pegando él, obviamente, pero nosotros tenemos que ir pegándole y alejándonos. Hay un momento que el Balrog va a intentar hacer un golpe, pero no sé dónde está el golpe. No sé si yo me tengo que quedar quieto y dejarlo que haga ese golpe. Así le saco un poco de distancia. ¡Desaparece! ¡No puedes pasar! ¡Oh! Tiró la frase. No puedes pasar. Ven ahí, Gandalf. Te requiero. ¿Cómo me pones, Gandalf? ¿Cómo me pones, viejito barbudo? ¡Atacar! Ahí lo estamos atacando. La verdad que no aparece la vida. Hay que tener cuidado con eso. Si me quedo quieto acá, ¿qué haces? Ahí me muevo. ¿Me pegas igual? Puede ser. ¡Atacar! Hacemos esto.
Ahí le metemos un muy buen saque. El bar sigue enojado. La onda es no morir. Vamos a ver cómo viene esto. Había un momento que yo recuerdo que el Balrog decía, bueno, me paro y te tiro un superpoder. Y a veces tiraba el superpoder a cualquier lado. Y ahí era un buen momento para aprovechar y reventarlo. Pero por el momento está muy como... Utiliza los... Ahí me dice arriba. Utiliza los poderes especiales para derrotarlo. Sí, sí, pero no quiero que me pegue. ¡Destruidlos! Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ve que ahí hizo un ataque a la nada. ¡Atacad! En realidad cuando le pego con el eléctrico, lo dejo quieto. En realidad el combo sería tirar el eléctrico y después el otro poder. Porque el poder eléctrico lo deja un poco bobo. ¿Ve? Ahí está. ¿Ven qué le digo? Ahí flashea algo. No sé qué flashea acá, la verdad, el juego. No sé qué le pasa. Pero el barro como que... Tira eso. Nosotros decimos, bueno, está muy bien. Tenemos poca vida, tengo miedo de que se me muera. ¿Te puedo curar? ¡No, Gandalf! ¿Qué estás haciendo? Sí, el poder este cura también a los héroes. Menos mal que nos pusimos ese poder, estamos re tranquis ahora. Atacamos. Casi que no me pega ahí. Oh, ese poder nos vino como agüita. ¡Desaparece! Agüita de veranito, ¿se le dice? No lo sé. Mirá cómo se fue para cualquier lado. Nosotros vamos a ir a pegarle otra vez. ¡Vuelve a la sombra! Ahí le pegamos de nuevo. Tuki. Se la banca un montón, mucho más de lo que pensaba. Ahí está. Ahí le hemos partido la madre al señor Balrog. Después de derrotar Balrog, a Balrog, la comunidad continúa. Le dicen Balrog igual, ¿viste? Y tiene una G al final. Pero bueno, el señor Balrog. Tomamos un matecito. Metimos ahí, ves, bonificaciones. Yo entiendo que los personajes mantienen los niveles. Entiendo que es así. Después lo vamos a ver en la próxima. No le quiero decir campaña porque esta es la campaña. En el próximo episodio, ¿qué son episodios? Díganme ustedes cómo se le debería decir a esto porque no me doy cuenta. Lo vamos a dejar en este, con esto ahí, con las imágenes. Porque si pongo continuar ahora. En realidad tendría que poner continuar. A ver, para continuar. Tengo un tema, no sé cómo guardar en esta parte. ¿Ves? Has escapado de Moria. Más uno. Tenemos. Mientras la sombra de Sauron se mueve por las tierras, Lord Éomer y sus jinetes defienden los pueblos de Rohan. Muy bien. Selecciona. A ver, yo puedo poner acá escape y guardar. ¿Puedo guardar en esta parte? Porque la parte de la guardada, tengo un miedo con este juego, con los guardados. Vamos a guardar en el Roco YouTube. Sí. Está guardada. Si yo ahora, acá, en este momento con ustedes, mirando si esto es un desastre o no. Menú principal. ¿Seguro que quiere salir? Sí. Si no me guardó la partida, voy a llorar muy fuertemente. Campaña del bien. Cancelar. Cargar campaña. Al Roco, YouTube. Cargar. Es re tarde, ¿eh? Estoy medio como que no dormí. Dormí mucho y ahora estoy con como muy despierto. ¿Estamos bien? Mientras continúa el viaje de la comunidad, ¿sí, no? Comienza el ataque sobre Rohan. Bien. Y yo acá no sé qué tengo que hacer. Pero bueno. ¿Ven lo que les decía? Ahí está. Esto se los muestro y lo dejamos acá. Y en el próximo video que hagamos... porque lo voy a seguir, quiero ver cómo sigue la campaña. Tenemos para elegir tres lugares distintos. Uno te da más 10% de recursos, uno te da más 20 puntos de mando y uno te da más 1 de energía. Muy bien, no entiendo qué es cada cosa. O sea, no, o sea, más 10% de recursos lo entiendo, más 10% de recursos. Más 20 puntos de mando, no sé a qué va. Más 20 puntos de mando, no sé si es como el nivel para subir las habilidades.
y más uno energía, tampoco entiendo muy bien. No sé cuál de los dos sería también los puntos como para mejorar. No, no sé muy bien qué son cada cosa. Si alguien sabe, acepto completamente ahí que me tire la data. Bienvenido sea. Pero bueno, lo vamos a dejar por acá. Me parece que está bueno haber terminado así medio rápido la campaña, la primera... El primer episodio de la campaña, lo voy a empezar a decir así, el primer episodio de la campaña en un solo videito, me parece bien. Y después tenemos que elegir uno de estos tres para ver qué hacemos. Me parece indistinto, pero está bueno porque me imagino que las misiones no son exactamente iguales. Quiero entender que no es la misma misión en tres lugares distintos que es la misma misión. Quiero entender que cada cosa es una cosa distinta. Que eso le daría muchísima rejugabilidad porque empezás la campaña y vas eligiendo distintos caminos. Y si las misiones no son iguales, pero en distintos lugares, sino que son distintas misiones, cada una es una misión distinta, estaría bastante bueno. Así que bueno, gente, me despido. Ha sido un gusto. Les mando un beso. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.